los 16 tuve una serie de amigos. Y nos gustaba jugar a las cosas chocarreras. Átropo. El arte de morir por morir escapa de una realidad en la mancha del tiempo que en el espejo eterno atrapa la imagen temporal sin aliento. No escapar de la ilusión carnal ni despojar de vivir el gozo es concebir el falaz abismo escondido entre el temer y el despojo. En la cima del camino inerte, al final donde la vista se empaña, la inconsciencia dirige la suerte a un futuro incierto que me engaña. Mi mente busca un símbolo fuerte que mantenga serena mi alma, que conciba poder tenerte al ser que da guerra, creación y calma. Bailando en un espacio triste, divagan mis sueños y fantasías, guiando mi pensamiento, mi lozanía, a una vaguedad vital que no existe. Tengo el sueño de nada, hambre de lo que no sé, un sentimiento en mi mente desgarra y provoca imágenes de lo que no se ve. Y tú, el ser infinito, acabas con la vida y con la muerte, con el espíritu y el cuerpo que habito, y me llevas al infecundo camino de verte. Así como el aire busca mi piel, las sombras se persiguen, siguen, ocultan mi rostro, que se bate entre la luz y el ocaso, conspiran en humo para hacerme pedazos, un hoyo negro, un oscuro retazo del tiempo, un árbol que persigue la indolencia del cielo, un camino largo, una ilusión sin tiempo, una esperanza, un desaliento, se ahoga. Se pierde el momento. El asesino fantasmagórico se va apoderando poco a poco de cada una de las mentes de todos mis amigos. Puto. No mames, güey. Verga, güey. Apágalo, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿A qué juegas, güey? Me prendió el brazo. Nunca más he vuelto a ver a Alberto. Alberto fue el primero en caer. El fantasma se apoderó de su mente de tal forma que desapareció de mi vida, guardando el secreto de su transformación. Pepe Chucho nunca más volvió a aparecer. José Manuel misteriosamente, después de muchísimos enredos con la música, desapareció sin dejar rastro. Miguel Cid de pronto aparece como un fantasma con rastitas
y llevando el café a alguna oficina en la colonia Condesa. E Iván Escalante de pronto aparece y desaparece vinculado al arte. ¿Quieres jugar? Adiós. ¿Qué le preguntamos? Usted es el experto. Verga, güey. ¿Qué que vaya a preguntar? ¿Quieres jugar con nosotros? El asesino fantasma los mató a todos y los llevó lejos de mi alma. Una chelita. Caería muy bien. ¿Quieres jugar con nosotros? Viene el espíritu que me espere, güey. No creo que esté muy interesado en ti, ¿eh? ¿Cómo no? Aquí. ¿Qué más esto, güey? Helios, te lo juro, güey, se prendió, pero... ¿Cómo crees? Se prendió. Sí, cómo no, güey. Era... No mames. Oigan, abajo no hay luz. Luz prende, no se puede prender. Aquí hay. Prendió ese pedo, cabrón. Puta madre. Él vio mi toque, ¿no? Buen año. No, pero a mí me huele a gasolina. ¿Qué será esta cosa? ¿Qué? Acá no sabía, ¿no? Sí. Ya no está ahí, güey. ¿Qué era, güey? ¿Eh? ¿Qué decía, güey? Dice tú, no te lo digo. Que hay una bandera. ¿Cómo todos los asuntos, güey? Yo no creo en esto mucho.
No sé cómo se para esto, güey. Pero tú, güey, tiene un pito de cuerda, güey. Ve, güey. Le pone la vuelta cagado, güey. Ya verán la lámpara, güey. No mames, güey. Ya verán la lámpara, güey. Ya no Iván. No mames. Tú la moviste, me gusta. ¿Cómo, güey? Si aquí me han visto todos, güey, todo el pinche tiempo. No mames, qué pedo. Yo no creo, güey. Bueno, ya sientes mejor. ¿Por qué nos vamos a casa todos, güey? Tus abuelos, güey, mejor. ¿Qué horas, güey? Ahorita, güey. Sí, güey. O nos vamos a quitar aquí, güey, no mames. Ya están dormidos, güey. Ay, ¿qué va a pasar, güey? Está cerrada la puerta. Sí, güey. Sí, güey, no vamos a poder salir, güey. Es lo que va a pasar. Ay. O sea, no puede entrar nadie, como no puede salir nadie, güey. Mejor llevámonos para abajo, güey. No, no la sacamos. ¿Por qué no, güey? No, no tienes que contarnos, güey. La verdad, no mucho. ¿Qué? No mames, son 6 güeyes. No puedo contar. Llegale. Ya, estoy muy bien. Ya, güey, tío. Que es